No perdimos porque no teníamos gestión. No perdimos porque no entregamos pensiones, porque no entregamos madres del barrio, que es una asignación que se le da a las madres solteras. No perdimos porque no entregamos casa. No perdimos porque no teníamos educación. No perdimos por eso. Perdimos porque hoy en día estamos viviendo una guerra económica. Pero una guerra económica brava, 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 amigo, brava. Que es terrible. Mira, yo le estaba contando a ella, que ustedes no me lo van a creer. Es terrible que no podemos adquirir un champú. Un champú, un desodorante, cuesta, está a precio justo marcado 30 bolívares, 40 bolívares. No lo consigo en el supermercado, no lo consigo allí, pero al frente lo consigo de manera especulativa. En 300 bolívares, 400 bolívares, y por la necesidad que tengo que comprarlo. Sobre todo en el caso de nosotras las mujeres, ustedes se podrán imaginar nosotras sin toalla sanitaria. Tienes que comprarlo al precio que sea. Ok, suponte tú que no tengo champú, bueno, si me compro un champú lo utilizo una vez a la semana. Porque, ¿verdad? Bueno, vamos a ahorrarlo por la necesidad que hay, pero... Y no te voy a comprar el champú, así lo estés vendiendo en 800 bolívares, uno le hace la guerra al que nos está haciendo la guerra económica. No compro el champú. Te irás a quedar con ese champú, pero no te lo compro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una madre que tiene un niño que le está pidiendo leche, no puede hacerse lujo, tiene que comprar la leche, como sea, porque el bebé está llorando por la leche. Chávez nos alertó, siempre nos alertó de la producción, en el caso de los alimentos, de la producción, no le prestamos atención, nos dio los créditos, no lo hicimos, no, nadie sembró, nadie hizo eso, pues. Ahora miren las consecuencias, nos dedicamos solamente a consumir, todo a consumir. Eso fue lo que nos enseñaron. Que van a comenzar a gobernar solamente para una clase privilegiada y que el pueblo debe estar consciente a lo que posiblemente se les puede avecinar. Vean la trama, producto regulado, arroz blanco, 40 bolívares. Ellos dicen, no vamos a producir más arroz blanco, vamos a hacer arroz con juguito, con ajo, arroz con ajo, 200 bolívares. La salsa de tomate, regulada, 60 bolívares. Bueno, no vamos a hacer más esta salsa, vamos a hacer salsa de tomate con calcio, porque con calcio es muy regular. 300 bolívares. Estábamos viviendo una guerra económica y aún se está acentuando, porque precisamente después que ellos ganan, ellos necesitan tomar el poder del Ejecutivo, quieren tumbar a nuestro presidente, o ya sea a través de un referéndum o obligarlo a la renuncia, y ellos necesitan crear más desabastecimiento para crear en la población más descontento y que la gente pueda, en su desesperación, solicitar al presidente la renuncia. Pero un pueblo consciente que sabe que ese desabastecimiento es provocado por los empresarios que son los dueños de la producción y de la distribución de esos alimentos o productos que se nos hace difícil el acceso.